Al igual que Bad Bunny, Anuel también quiso invertir en el deporte dentro de su país y la semana pasada compró un equipo de baloncesto profesional en Puerto Rico. Mientras que el Conejo Malo se convirtió en codueño de los Cangrejeros de Santurce, Anuel hizo lo mismo con los Capitanes de Arecibo de Puerto Rico. Al parecer, coleccionar automóviles de lujo ya no está tan de moda dentro de los reggaetoneros. Vamos a hacer cosas grandes, fue lo que aseguró el trapero a través de Instagram, donde actualmente cuenta con más de 24 millones de followers. Yo soy Nomar del Prado y esto en Espectáculos.